La palabra ángel originalmente proviene de la palabra griega ángelos, que traducida al español significa mensajero. A lo largo de la historia, los ángeles han estado vinculados a todo tipo de religiones y culturas alrededor de todo el mundo, y la mayoría de las veces son relacionados con algo positivo. Pero cuando las personas piensan que han visto a un ángel en la vida real, inmediatamente se convierte en un gran problema. El título de hoy es 7 veces que captaron ángeles en la vida real. Volando bajo. La primera pregunta que generalmente me viene a la mente cada vez que escucho acerca de alguien que dice haber visto a un ángel en la vida real es muy sencilla. ¿Será real? No estoy aquí para tratar de convencerlos a ustedes ni a nadie de que los ángeles son reales, pero definitivamente hay algunas situaciones en las que vemos algo y nuestro cerebro nos obliga a verlo dos veces para entender qué está sucediendo, como es el caso de nuestro primer clip del día, que se centra en una foto que fue tomada por una mujer llamada Yolanda Pope Britton. La historia cuenta que Yolanda viajaba en su automóvil junto a su esposo Jeffrey cuando de repente notó un destello de luz brillante. Al principio, ella interpretó inmediatamente que ese destello provenía de un rayo en el cielo, ya que recuerda que en ese momento estaba lloviendo. Sin embargo, incluso después de que la lluvia había cesado, recuerda haber visto un destello de luz proveniente de alguna parte, y le molestó tanto que le preguntó a su esposo si él también lo había visto. Él respondió que sí, pero no pudo ubicar de dónde provenía exactamente, por lo que le solicitó a su esposa que tomara una foto con su teléfono, y esto es lo que apareció en su pantalla. ¿Qué se supone que es esa cosa? Aunque la imagen se ve un poco granulada, es difícil argumentar en contra de que esto se parece a una criatura humanoide, con alas en su espalda. Por supuesto, Yolanda tomó esto como una señal de que claramente estaba mirando a un ángel en la vida real, e incluso afirma haber sentido una inmensa sensación de alivio, lo que la llevó a interpretar esto como una señal de Dios. Verán, Yolanda estaba pasando por un momento de su vida con muchos problemas personales, y se pasaba mucho tiempo orando, por lo que este avistamiento fue casi como si recibiera una confirmación de las preguntas que había estado haciéndole a Dios durante semanas. Ahora, todo esto nos lleva a mostrarles otra imagen que encontramos recientemente en internet, aunque esta no viene con ninguna historia que la respalde, pero es perfecta para incluir en el episodio de hoy. Compruébenlo ustedes mismos. ¿Qué? ¿No creen que esto también podría tratarse de un ángel? Lo sé, es un poco difícil de distinguir, pero la imagen transparente también se parece a una persona con alas, así que si esto no es un ángel, entonces no sé cómo habría que llamarlo. Me pregunto dónde habrá sido tomada esta foto. Si alguno de ustedes tiene alguna información sobre esta imagen, compártanla con nosotros a continuación. Noticias nacionales. La mayoría de las veces cuando vemos los noticieros nacionales vemos historias sobre violencia o crímenes, pero de vez en cuando vemos una publicación viral en las redes sociales que nos garantizará que esa noticia terminará en los noticieros nacionales, incluso cuando los periodistas del programa no necesariamente creen que lo que están presentando sea algo especial. Cosas así suceden todo el tiempo, incluso en Michigan, hace aproximadamente un año, cuando las imágenes de seguridad de este hogar capturaron algo en la cámara que provocó un frenesí en gran parte del mundo de internet. Échenle un vistazo. Allí, flotando sobre la pared trasera de ese camión, parece ser un ángel con las alas extendidas y casi parecería que se encuentra mirando directamente hacia la cámara. ¿Qué creen que podría ser? Ahora bien, los panelistas de este programa ese día no parecían creer que se trataba realmente de un ángel, ya que algunos de ellos especularon que simplemente podría ser una polilla que quizás se había parado demasiado cerca de la lente. Eso explicaría por completo incluso que esa supuesta polilla parecería ser transparente, porque para mí esto es algo completamente extraño. Sin embargo, ¿ustedes qué opinan? ¿Será un ángel? ¿O una polilla? ¿O algo más? Ángel caído. Les diré algo, en todo mi tiempo haciendo este programa a lo largo de los años y viendo todo tipo de criaturas diferentes que han sido capturadas en imágenes y vídeos, no puedo explicarme por qué nunca nos hemos encontrado con esta historia antes. En 2015, algunas imágenes muy particulares se hicieron virales en Facebook y WhatsApp, donde se podía ver esto, una mujer mayor con alas de ángel tendida allí en el suelo. Esto supuestamente tuvo lugar en Londres, e internet se llenó inmediatamente de publicaciones en blogs sobre este supuesto ángel caído en cuestión de minutos. Ahora bien, para ser justos, nunca antes habíamos visto unas imágenes de vídeo que hayan sido tomadas tan cerca de un ángel real, así que al menos hay que reconocer que la vista es completamente sorprendente.
Me refiero a que generalmente imaginamos a los ángeles con alas blancas y suaves que se parecen más a un cuento de hadas o a una película de Disney que a estas alas realistas que vemos aquí con un aspecto carnoso. Así que, por supuesto, la pregunta obvia que todos debemos tener en la punta de la lengua es, ¿podría ser esto real? Por supuesto, cuando se publica algo como esto en internet, siempre es algo sospechoso. Los detectives de internet salen con toda su fuerza para tratar de refutar lo que haya llamado la atención en ese momento, para que todos sepan que ellos fueron los que desenterraron la respuesta. Resulta que esta imagen es... tambores, por favor, no es real, desafortunadamente. Resulta que un par de artistas llamados Sun Yuan y Peng Yu crearon este arte originalmente en el año 2008. En 2015 se instaló en una exhibición en Beijing y fue entonces cuando los blogs locales comenzaron a hablar de ello, como si se tratara de un ángel caído completamente real. Entonces, ¿ven lo importante que es para todos hacer una propia investigación cada vez que leemos o vemos noticias en internet? Otra cosa interesante aquí es que algunas de las personas que vieron la imagen de este supuesto ángel caído se sintieron ofendidas, ya que, en su opinión, esta imagen era demasiado realista para su gusto. Pero, ¿ustedes qué opinan? Ángel en las nubes. Muy bien, amigos, sigamos adelante. Casi no puedo creer que nos haya tomado tanto tiempo llegar hasta aquí. La mayoría de las veces cuando la gente ve algo que parece ser sagrado, como un ángel, inmediatamente piensa que se trata de algo proveniente desde el cielo, como una nube. Y eso es exactamente lo que tenemos para todos ustedes a continuación. En una publicación de Facebook que apareció a fines del verano del año pasado en Texas, Danny Ferraro afirma que esta imagen muestra algo que lo sorprendió cuando él y su familia conducían por la ruta 105. Allí, justo en el centro, parece ser la imagen de una mujer, e incluso parecería ser una especie de ángel. ¿Qué les parece? La publicación se compartió casi 20.000 veces, ya que Danny claramente no era el único que pensaba que esto podría ser una imagen completamente épica. Este hombre dice que él y su esposa estuvieron completamente de acuerdo y ambos dijeron que estaban mirando claramente un ángel. Y al igual que una de las historias que hemos visto hoy, ambos tomaron una foto como señal de que todo lo que estaba pasando en ese momento era real. Ángel de hospital. Seguiremos adelante. A continuación, viajaremos a Charlotte, Carolina del Norte, donde veremos algunas imágenes que, por cuestiones obvias, se volvieron virales instantáneamente cuando fueron subidas a internet. La historia es desgarradora. La madre de una paciente de hospital de 14 años ya había pasado por muchas cosas feas con su hija. Cuando era bebé, Chelsea Badum nació un mes antes de lo que debía haber nacido. Ella luchó contra problemas de salud crónicos durante toda su infancia, y para cuando era un adolescente ya habían pasado muchas cosas. Luego, lamentablemente, había contraído una neumonía que la envió nuevamente al hospital por un largo tiempo. Después de varios días de tratar de recuperarse, los médicos ya habían hecho todo lo que estuviera a su alcance para tratar de salvar la vida de la niña, lo que obligó a su madre a tomar la difícil decisión de sacarle a su propia hija lo que la mantenía con vida forzadamente. Fue entonces cuando le sucedió lo inesperado. Una enfermera llamó a la madre de Chelsea al monitor de seguridad donde vio esta imagen, a lo que todos los presentes decían que se trataba de un ángel. ¿Qué más creen que pudo haber sido? Y la historia no se detiene aquí, ya que en la siguiente hora, la condición de Chelsea comenzó a mejorar muchísimo. Incluso, de hecho, mejoró lo suficiente como para poder irse a su casa después de haber estado internada 3 meses en el hospital. Bastante loco, ¿verdad? Entonces, si no creen que esto fue claramente el trabajo de un ángel o algo por el estilo, ¿qué creen que realmente pudo haber sucedido aquí? Aproximadamente 6 años después, desafortunadamente, Chelsea, quien se había ganado el apodo de la chica ángel, finalmente falleció. Nuestro más sentido pésame y condolencias para ella y toda su familia. Ángel guardián. Hemos hablado mucho sobre todo tipo de ángeles en el episodio de hoy, obviamente, y a continuación tenemos una rápida historia sobre un posible ángel guardián que causó un gran revuelo en el año 1999. La historia dice que Rose Benvenuto conducía una noche cuando un perro se le apareció de la nada. Ella se desvió para evitar lastimar al perro y terminó teniendo un gran accidente. Ahora bien, por el aspecto de ese vehículo, es sorprendente que alguien haya sobrevivido a semejante impacto, y resulta que quizás haya sido por algo en especial. Echen un vistazo a esta figura blanca, casi de aspecto fantasmal, en el exterior del vehículo. ¿Qué creen que podría ser? Bueno, según Rose, tiene que haber sido un ángel guardián, ya que no hay otra manera de que ella pueda explicar cómo pudo sobrevivir a algo tan dramático. El Salvador.
Muy bien amigos, esta es la última historia del día y viene con un vídeo que ha estado circulando por internet durante años. Y les dejaremos a ustedes que decidan si realmente creer o no en lo que están viendo. No estamos realmente seguros de dónde se originaron estas imágenes, pero pueden ver que se trata de imágenes de una cámara de seguridad en una intersección bastante concurrida. Observen cómo una persona en bicicleta entra desde el lado izquierdo de la pantalla, mientras un camión se encuentra conduciendo por la carretera, situación que parece estar completamente destinada para que el camión impacte directamente contra el ciclista. Parece que va a haber un gran choque, pero luego, justo en el último segundo, algo aparece de la nada, agarra al tipo de la bicicleta y se puede ver claramente cómo lo mueve hacia el otro lado de la calle. ¿Cómo es posible que haya sucedido algo así? ¿Podría ser esto simplemente otro ejemplo de un ángel guardián? ¿O será solo algo falso e inventado para que la gente como yo tengamos algo de qué hablar? Se lo dejaremos a ustedes para que decidan qué creer. Pero espera, antes de terminar, ¿te olvidaste de dejar tu comentario aquí abajo en la sección de comentarios? ¿Qué? ¿Lo hiciste? Entonces ve y escríbenos, nos encanta saber de ti. Además, nos ayuda a descubrir qué historias son las que más les interesan. Así que no lo dudes ni lo pienses, ve a comentar ahora. Y este es el vídeo de hoy, si te ha gustado dale like y compártelo con tus amigos. Y no te olvides de suscribirte a este canal para que nunca más te pierdas ninguno de nuestros interesantes vídeos.